Buenos días, profesor Alexandre Guimaraes y Daniel. Bueno, estamos en vivo para primer toque y quería preguntarle por qué América no pudo darle vuelta al resultado que traía adverso en un partido que se desnaturalizó por todo lo que sucedió ayer. Y para Daniel, ¿afectó mucho tener que parar un partido cuando ustedes estaban cerca por lo menos de llegar al empate ayer y tener que retomarlo un día después en una temperatura bastante complicada? Mire, sinceramente, yo creo que en los 180 minutos, el rival que pasó fue el que aprovechó las poquísimas oportunidades que tuvieron. Yo creo que tanto en el partido allá en Cali como el de ayer, que hoy fue un mini partido, en los 180 minutos, creo que nosotros pudimos haber tenido otros marcadores para estar ahora hablando como vencedores. Pero bueno, no pudimos ser eficaces, cometimos errores muy, muy grandes y cuando esos dos elementos se dan, es muy difícil que se pueda ganar. Buenos días para todos y obviamente es diferente volver a comenzar. Creo que siempre va a costar en la parte anímica, en la parte futbolística, terminar un partido y solo alcanzar a jugar 10, 12 minutos. Creo que es complicado, las ideas se confunden. Pero bueno, igualmente la oportunidad la tuvimos ayer, hicimos la tarea de comenzar ganando, pero no nos alcanzó, cometimos unos errores que nos costaron el partido y la clasificación. Buenos días, profe. Buenos días, Daniel. Les saluda Pipe Barrera Barros de Red Play Sports. Profe, de cara a que es el mismo rival por la liga el día domingo, ¿qué aspectos debe mejorar el América para poder enfrentar a la Unión Magdalena y cerrar de la mejor manera el campeonato? No, nosotros lo que tenemos que hacer es cerrar este capítulo de la mejor forma posible. Haciendo una presentación de acorde, digna, ¿no? Para cerrar bien el torneo y preparar obviamente todo lo que significa la pretemporada, que ahí sí es donde ya nosotros vamos a poder hacer todo lo que queremos hacer. Así que es por supuesto la oportunidad que nos da para enfrentarlos allá en el Pascual, reducir ese margen de los poquísimos margen de errores que estamos teniendo, que el fútbol nos lo está castigando muy fuerte, y aprovechar las ocasiones que tengamos. Muchas gracias, profesor Alexander. Muchas gracias, Daniel.